para los senadores. ¿Qué significa? Que ustedes lleguen a la ciudad y los senadores de esta región brillan por su ausencia. ¿Qué opinión le merece? Bueno, la pregunta del senador Antonio Seguido. Bueno, por supuesto que lamentamos que los parlamentarios del Magdalena no hubiesen asistido hoy. Por supuesto que confiamos en que ellos se vinculen. Bueno, aquí está el representante de la Cámara, José Pinedo, que por supuesto nos alegra mucho que esté aquí con nosotros, pero quisiera insistir en lo siguiente. Nosotros confiamos en que los parlamentarios del Magdalena y del Caribe nos acompañen en este propósito por aprovechar los 500 años de Santa Marta para consolidar un proyecto de cambio como el que ha venido siendo promovido en los últimos 7 años en la ciudad de Santa Marta. Los 500 años de Santa Marta deben ser una fiesta del Caribe, una fiesta de los amarillos, una fiesta del país. Y nosotros estamos aquí, los que hemos venido de la bancada alternativa, y nos sentimos interpretados por este ejercicio de gobierno que interpreta lo que nosotros queremos también interpretar y representar en el Congreso de Colombia. Pero también porque, por supuesto, nos convoca el Caribe y porque queremos también a los otros parlamentarios del Caribe y del Magdalena en este esfuerzo y en este propósito que nos ha propuesto, que nos ha planteado el alcalde Rafael Martínez Estanos. Mire, yo quiero hacer una precisión sobre el tema de la convocatoria, porque este es el primero de muchos eventos que vamos a hacer. De hecho, el lanzamiento del plan 500 años, usted sabe que este es un plan que se construyó en el periodo del doctor Caicedo, que se ha venido ejecutando, pero que queremos relanzarlo con ya los proyectos anclados al Plan de Ordenamiento Territorial. Y eso está previsto, se hará un gran evento en el Sierra Nevada. Sin embargo, quisimos aprovechar la visita a la ciudad de Barranquilla de toda esta bancada alternativa y le extendimos la invitación para presentarles este plan. Creo que era una muy buena oportunidad y tratar de ganarnos su corazón para que nos ayuden a defender todos estos proyectos, sobre todo ahora que se está discutiendo el Plan de Desarrollo. A los congresistas locales se les cruzó invitación. A quienes me han preguntado o han estado interesados de una u otra manera en cómo va el plan 500 años o puntualmente algunos proyectos, y la verdad no hay que decirlo, solo el representante de la Cámara, José Pinedo, la doctora Kevin, que nos ha preguntado por otros proyectos, y el senador Honorio, que ha estado de alguna manera también buscando concertación para lo del agua. Entonces, inicialmente le cruzamos invitación a estos tres representantes congresistas de Magdalena, pero aquí no hay que ponerle de suspicacia al tema, porque son muchos los eventos que vamos a hacer en Bogotá, aquí mismo en la ciudad. Por ejemplo, a los señores concejales se les invitó, no estaban, pero habrán otros espacios. De manera que le agradecemos mucho, obviamente, a la bancada alternativa que hayan venido, que hayan manifestado de viva voz ante los amarios su deseo de acompañarnos. Y aquí lo que tenemos que buscar es consenso. Como lo planteaba el doctor Caicedo, esto es una tarea en la que todos debemos sumarnos, porque indistintamente esta es una ciudad que lo merece todo, más allá de la diferencia política o no. Realmente Santa Marta lo tiene todo para ser una ciudad pionera y líder, recobrar ese liderazgo del Caribe colombiano. Así que el tema de los representantes de Magdalena, yo creo que queda resuelto con esa inquietud. Buenas noches, me gustaría que el doctor Caicedo, que es el que ha abanderado este proyecto, pues diera como la carta de navegación de su proyecto Los 500 años de Santa Marta y de ahí reorientarlo a los senadores y congresistas que hoy están aquí. ¿Cómo va a ser esa planificación? Bueno, básicamente hay una fundación que es la que tiene que impulsar, ya está creada, es cuestión de implementarla, pero normativamente está creada, de impulsar la gestión del plan.
para que el plan trascienda a los gobiernos, es muy importante. Lo que hemos querido hacer es lo que han hecho en algunas ciudades en Asia, en Europa y aún en América, que construyen planes a 20, a 30 o a 50 años. Esto se vuelve una hoja de ruta, se anida en una corporación, en una fundación, en un organismo al que participa el sector productivo, las organizaciones sociales y de la sociedad civil y la institucionalidad. Pero es depositario ese centro de pensamiento, ese tanque de pensamiento, esa fundación del conocimiento que está contenido en ese plan y en su proceso de implementación. Por tanto, yo creo que una tarea importante del señor alcalde es convocar la integración de esta fundación y de su consejo directivo, para que el consejo directivo puedan hacer parte, por ejemplo, la bancada parlamentaria interesada en acompañar. No importa el partido al que pertenezca, si les interesa acompañar un plan estratégico, pueden hacer parte de ese consejo directivo. Los gremios económicos de orden nacional que puedan tener representación también en el territorio y las organizaciones sociales. Eso es muy importante. Lo otro es que es clave entender que el plan es, si se quiere, un marco de planeación estratégica, un marco de referencia, un marco de actuación, pero que se tiene que singularizar en una serie de proyectos. Y esos proyectos obviamente tienen un alcance presupuestal y deben incorporarse en el presupuesto nacional, por ejemplo, para recibir recursos, como el proyecto del agua. El aeropuerto que se logró estaba en el plan. Los Juegos Bolivarianos que se lograron estaban en el plan. La red de parques está en el plan. Pero la recuperación de bienes públicos que estaban privatizados está en el plan. Pero sin duda alguna, para que este plan sea un plan vivo, tiene que estar articulado, ojalá en el plan de desarrollo del departamento, ojalá en el plan de desarrollo nacional, en el capítulo Costa Caribe, en relación a Magdalena Santa Marta, tiene que haber unos proyectos específicos, porque de lo contrario queda como una apuesta en solitario de una ciudad. Lamentablemente, como en Colombia, la planeación no es obligatoria articularla, más allá de puras generalidades. Entonces lleva a que el plan que hacemos aquí no se incorpora en el del departamento y en el de la nación, y termina siendo entonces proyectos en el área. Entonces yo creo que sí es muy importante el tema de la fundación, el consejo directivo, es muy importante que el conjunto de proyectos, que son 25 grandes proyectos, se traduzcan cada uno en documentos y en cupos de financiación pública, ¿sí?, en el presupuesto nacional y en otros, inclusive de organismos internacionales. Yo creo que ese es como el gran desafío, para que no importa el gobierno en que esté en la ciudad, al final se vuelva ese proceso de planeación estratégica un proceso vivo del que participa toda la sociedad, de manera pues que al final gana todo el mundo. Milton Infante, luego Luis Fernando Igualante, que va a agradecer. Muy buenas noches, Milton Infante de Bellarín. Un saludo a los honorables senadores y al representante José Pinedo. El pedido, más que una pregunta, es a ustedes. La ley no se ha cumplido, porque por iniciativa del doctor Caicedo, que la ley 1017, sancionada el 5 de febrero de 2013, decía que 6 meses después de promulgada la ley, la nación debía adoptar el plan 500 años. Y han pasado 4 años largos y no se ha adoptado. Pero ustedes, como embajadores, a partir del lunes, tienen que tocar en la puerta ya en el gobierno nacional para que esto se consolide. ¿Cuáles son las acciones, por ejemplo, representante Pinedo, que usted va a adelantar para que esto se logre? Gracias, Milton. Bueno, es muy importante lo que estamos hablando, como lo dije arriba, allá afuera en tarima, es el futuro de Santa Marta, que es un propósito de todos. Revisar esa ley de la que tú haces referencia, Milton, tendremos que llegar y mirar en qué condiciones está, por qué no se dio, pero lo más importante es que hablaba de, y se incorporó el plan Santa Marta 500 años. ¿Por qué no se implementó? Porque el gobierno nacional tiene que apropiar recursos para financiar ese plan. Okay. Primero, pues lamentablemente, ese mandato legal, es decir, ya está la ley. No se ha cumplido. Se puede cumplir con un documento, ¿no? Pero es importante lo que hablábamos de la conformación de este,
de este grupo parlamentario que acompaña a la administración distrital para poder sacar adelante todos estos proyectos que están enmarcados dentro del plan Santa Marta 500 años, que es lo que finalmente le va a dar a Santa Marta esa vitrina y esa proyección importante que debe tener. Dame un segundo, yo quiero decir algo ahí. Miren, yo les contaba ahora que yo vengo del suroccidente, bueno, he estado muchos años en el Congreso, pero nunca había visto una cosa de estas, ¿no? Varios elementos que están aquí muy fuertes que tenemos que rescatarlos. El tema de la planeación estratégica del territorio de cada las comunidades. Eso no pasa en este país. Y una planeación que tiene continuidad. Voy a poner un ejemplo, y perdónenme los bogotanos hoy. El alcalde pasado tenía metro subterráneo. Y este alcalde que llegó quiere metro aéreo. Solo por no dar una razón política a un contradictor o a un proyecto político. Y eso es supremamente grave. Segundo, que me parece importante que ustedes lo tengan en cuenta, y lo digo para los colegas de acá de la región, no se sientan celosos porque hemos llegado. Y no es que estemos poniendo en evidencia a los demás congresistas de este territorio. Lo que pasa es que como es un modelo tan novedoso, implica que con el paso del tiempo vamos cambiando las costumbres políticas. No es fácil cambiar las costumbres políticas en el país. En la mayoría de municipios de Colombia se encierran, en la mayoría, se encierran congresistas, alcaldes y gobernadores a decidir el territorio, pero no a decidirlo en proyección al bienestar de la población, sino en el bienestar de las mafias electorales o de las mafias que se han tomado en los territorios. Entonces, estos planteamientos para ustedes, yo me llevo una iniciativa y un proyecto de rato y de corazón se los digo. Yo le meto duro a eso, porque si no va bien acá, Carlos, si no va bien acá, Rafael, si no va bien acá, hermano, este esquema tenemos que implementarlo en el país. Miren, nosotros, y termino con esto, en Buenaventura el año pasado tocó que hacer un paro cívico para el agua. Buenaventura no hay agua, es el producto más importante de Colombia. No hay agua potable, las escuelas están destruidas, no hay hospital público. No, entonces tocó que hacer un paro cívico donde todo el mundo se metió y ganamos en el paro cívico una ley. Y ahora, ¿qué reto tenemos? Y ahí les voy a pedir el apoyo, porque aquí viene la contraprestación. Hermano, nosotros estamos empezando a construir las bases de plan de desarrollo para Buenaventura. Y claro que les voy a pedir el favor porque nosotros finalmente estamos partiendo de la nada. Y de verdad es que no tenemos un esquema colombiano. Si hay esquemas, Ecuador, hemos visto varios modelos en Brasil, algunas ciudades de Brasil se han ido desarrollando. En fin, pero hermano, ¿qué requerimos? Que este modelo de ustedes salga adelante. Y aquí tenemos que llegar todos a apoyar esto. Una bancada, mira, aquí hay 44 congresistas. Y si llegan los de acá, vamos a hacer 50. 50 congresistas allá en ese congreso pesan y pesan en un plan de desarrollo. Y lo que tenemos que hacer es llamarlo: venga, hermano, se juntaron todos este poco gente y necesitamos que ustedes también estén. Eso es como la, diríamos, todo el mensaje que yo quiero dejar, porque esta es una iniciativa muy, muy berraca que la verdad tengo que exaltar y felicitarlo nuevamente por lo que están haciendo, de verdad. Luis Alberto Morales, canal de RCN. Buenas noches, bienvenido a Santa Marta. Para nadie es un secreto que a muchas ciudades de Colombia se les facilitan las cosas, como a otras, pues no tanto. Faltan 7 años para eso, para esa celebración. Y estamos en un gobierno que está hablando de austeridad, que hay que recortar, que hay que poner impuestos, muchas cosas. Ustedes que acaban de ser designados como embajadores para llevar este proyecto adelante, ¿piensan que eso no pueda ser un obstáculo para que la celebración de la Ciudad Más Antigua de América sea por todo lo alto? Ojalá que, además, como dice el doctor Caicedo, de la parranda, que debe ser muy buena, me imagino que vendrán muchos otros presidentes, pero también habrá muchas cosas por hacer por Santa Marta. Yo le dejo eso planteado y que lo quieran contestar, pero la que me preocupa es esa austeridad. Yo quisiera responderle al periodista. Soy de la Comisión.
revisión del plan de desarrollo de la Comisión Cuarta del Senado. Sí, soy chiquita. Soy de la Comisión Cuarta, de la Comisión del Plan del Senado. Y lo que hemos visto en toda esta discusión del presupuesto, ya llevamos casi dos meses discutiéndolo, por lo menos en nuestra visión, la bancada alternativa, es que aquí hay plata para todo. Lo que pasa es que no la cobran. Solamente voy a hablar de la empresa petrolera en este país. Este es el paraíso fiscal de las transnacionales, porque no les exigen ni siquiera el pago de la tasa tributaria. En el 2012 estaban pagando las empresas de hidrocarburos el 19.1 y en el 2017 están pagando el 1.5. Todo eso lo vamos a ver un poco el lunes, vamos a hacer la ponencia alternativa. Les vamos a decir realmente dónde está la plata. No solamente ahí, está en los bancos. Hay una gran cantidad de exenciones, eso que llaman las declaraciones de renta, otras deducciones que el país no conoce. Le estamos exigiendo al director de la DIAN que nos diga a todos los colombianos cuáles son las 229 deducciones, otras deducciones que figuran en las declaraciones de renta y que ha ocasionado que muchísimos de los impuestos que deberían estar, no solamente para cubrir cuestiones de Electricaribe, de Santa Marta, etcétera, sino que también deberían, ahí está la plata, para las universidades del país, para la salud, que tanta falta hace en todos los departamentos. Nos hemos caracterizado un poco en defender, y aquí está el doctor Pimentel, que nos que puede ser testigo de lo que hemos discutido. Creo que nosotros debemos tener en el país que cuando hay plata, si hay 2 millones o 3 millones de pesos para la salud, se debe distribuir en todos los hospitales del país, en todos los hospitales públicos, sin excepción alguna. Desde luego, el hospital más grande recibe un poco más, el mediano menos, y el pequeño, pero de todas maneras el todo recibe. Así es que aquí hay dinero para todo, simplemente que no lo cobran, pero les tienen que decir al país por qué no lo han cobrado durante tantos años. Hemos perdido más de 66 millones de pesos y lo vamos a demostrar el lunes en la tarde. Entonces, los invitamos. O sea, que si hay plata. ¿Cómo? Si hay plata para los 500 años. Hay plata para todo en este país. Si nosotros cobramos los impuestos como se deben cobrar, no solamente a la gran minería, sino también a otros. Les quiero dar un solo ejemplo. En el municipio, ustedes podrían tener incluso más plata en los municipios. El municipio de Arauquita en Arauca, donde hay 7 pozos petroleros de Caño Limón. Óigase bien, 7 pozos de Caño Limón. La OPSI, que ha sacado el petróleo desde hace más de 30 años, le está pagando en este momento al municipio 100 millones de impuestos por día. La otra, porque las sacan petróleo 2, que es la OPSI Latina, le paga 0 pesos de impuesto predial al municipio, que tiene 7 pozos de petróleo. Pero atérrense, en el impuesto de industria y comercio, oiga bien, impuesto de industria y comercio, la OPSI le paga 1.300.000 y un poquito más, como si fuera una droguería del pueblo, y la otra empresa le paga igual, el petróleo le paga igual. Total de que un municipio con 7 pozos de petróleo no le paga al municipio ni siquiera el impuesto predial. Esto es una vergüenza para el país. Y entonces estos casos los vamos a llevar el lunes y le hemos pedido a todas las ciudades que tienen, por ejemplo, petróleo, que tienen otros minerales, cuánto les están pagando las empresas transnacionales que están ahí. Total de que solamente también hay un fallo. La Oficina Jurídica de la DIAN en el 2005 dijo que las empresas extranjeras pagarían lo mismo que Ecopetrol. Hay un párrafo donde se hizo para Ecopetrol, que las regalías se disminuían de los impuestos regulares. Y entonces un jefe jurídico de la DIAN en el 2005 dijo, no, es aplicable a todas las empresas. ¿Sabe cuánto perdimos? Del 2005 al 2015, 13.5 millones por un concepto jurídico de quienes ahora van a combatir la evasión. Le dijimos al director de la DIAN que por favor combatiera la evasión que produjo su instituto, y yo creo que si todos estamos de acuerdo, aquí va a haber plata para todo lo que se necesita. Este es un país muy rico, lo que más que estamos acostumbrados, no solamente a regalar,
procesar, pero igualmente que produce el carbón, que produce el petróleo, que produce el coltán, que produce todos los minerales, este país todos viviríamos pues con los que sea, con un nivel de vida que nos alcanzaría para vivir simplemente, para que estén acostumbrados a regalar no solamente la riqueza, sino los impuestos de esa riqueza.